Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Libertad. Como saben, Voces de Libertad es una serie de tertulias con amigos, siempre ya más de 2 años grabando este tipo de reuniones y de tertulias, y siempre con el ánimo de tocar temas clave, pues para la libertad en el mundo iberoamericano, ¿no? Durante las últimas semanas hemos discutido sobre infinidad de temas: la situación de la empresa, la situación de la libertad de expresión, la cuestión de las distintas elecciones que han tenido lugar en varios de los países que conforman la región. Y hoy vamos a hablar de calidad institucional, bueno, con motivo de la publicación de un informe por parte de la Red Liberal de América Latina en ese sentido, ¿no? Y para hablar de las instituciones, de la importancia de las instituciones y de la situación que éstas están sufriendo en la región, contamos, como de costumbre, con grandes amigos de esta casa, ¿no? En primer lugar, tengo el gusto de presentar a Diego Picardo, que es economista y uno de los analistas económicos del think tank Libertad y Progreso. También está con nosotros Elena Toledo, que es la directora ejecutiva de la Fundación Eleutera en Honduras, gran amiga de la casa, y somos grandes amigos también de don Guillermo Peña. Elena, también ha dedicado su vida al análisis de la libertad, pero a lo mejor desde cuestiones distintas, ¿no? Procesos pedagógicos, cuestiones educativas. Creo que va a ser un aporte también muy interesante. Está con nosotros también Licha Guerrero, también una economista, al igual que Diego. Licha, es especialista en inversión extranjera directa, integración económica, análisis del entorno regulatorio y también en políticas públicas en materia industrial. Y me da mucho gusto porque hacía mucho tiempo que no lo veía y ahora nos volvemos a ver y ya nos hemos echado unas risas fuera de cámara, como siempre, al querido profesor Martín Krause, ¿no? Conocido por todos porque conferencista internacional, profesor titular de Economía en la Universidad de Buenos Aires, profesor visitante en nuestra querida Universidad Francisco Marroquín. Pues Martín cuenta con una larguísima carrera académica, publicando tanto papers como libros en distintos ámbitos y también colaborando con distintas instituciones, por ejemplo, think tanks como el Cato Institute o Liberty Fund. Hay un libro ahí de Martín, que hay que hacer propaganda de él, que es La economía enseñada a mis hijos, que fue un libro que me gustó mucho, y otro de la descentralización, que también es muy bueno, ¿no? Y es uno de estos magos en la calidad institucional. Yo aprendí mucho de él hablando de calidad institucional. Y vamos a hablar de este tema que es fundamental, ¿no? Y de gran relevancia, ¿no? De la mano de un informe, pero también podemos ir más allá del informe, ¿no? La metodología en estas tertulias, pues, es muy simple. Yo lanzaré una pregunta a la mesa y la idea es que durante 5 minutos cada uno de los participantes, pues, aporte sus ideas y bueno, si se pasan de 5 minutos, me verán hacer señales como diciendo que ya hemos cumplido el tiempo para ir finalizando cada uno su intervención y dejar paso al siguiente compañero o a la compañera. Y la primera pregunta, que es una pregunta, creo, pues para todos los que nos ven, que afortunadamente son muchos de gran interés, es qué sucede con las instituciones en América Latina a día de hoy. ¿Cuál es la fotografía general después de la pandemia y obviamente resultado de esas tensiones autoritarias que desafortunadamente sufre la región en este momento y que representan, pues, una amenaza para la libertad de todos, ¿no? Y vamos a empezar un poco siguiendo el orden establecido en las presentaciones con Diego Picardo. Diego, bienvenido. Un placer tenerte aquí en Voces de Libertad. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal a todos los que estamos acá y a los que están observando esta charla? Bueno, para analizar cómo ven las instituciones en América Latina, yo creo que primero hay que entender qué son las instituciones. Y para mí el mejor caso para verlo es analizarlo como si fuesen las reglas de juego de la economía. Y cuando hablamos de que la calidad de las reglas de juego
están deteriorándose en la región, y yo puedo hablar con mayor conocimiento de lo que sucede en Argentina, es que lo que sucede es que en la economía no termina ganando el que mejor se desempeña. Y como argentino voy a poner el caso de un partido de fútbol, digamos. Imagínense dos equipos en donde quizás un equipo se esforzó, se entrenó, hizo todo lo que tenía que hacer y sale a la cancha pensando que las reglas de juego iban a ser las que vienen siendo en todo el torneo. Ahora, el otro equipo quizás no se entrenó lo suficiente, pero sí pudo tener un contacto con el árbitro antes para que en determinado momento las reglas de juego cambien a su favor y eso le dé cierta ventaja en el partido y termina ganando este equipo que no se esforzó lo suficiente. Para eso es algo que viene sucediendo en Argentina y esto lo vemos en algunos empresarios, algunos sindicatos, algunas corporaciones que van a hablar con el gobierno, hacen cierto lobby para que las reglas de juego estén a su favor. Como por ejemplo, podemos ver el caso de aranceles que se ponen a cierto sector para proteger la industria nacional, cosa que termina perjudicando a prácticamente todo el país, excepto al sector que está produciendo. El problema ahí es que a los perjudicados están dispersos en todo el país y no se pueden organizar para decir, bueno, beneficiamos a 50 personas a costa de un encarecimiento de los productos para todos los consumidores, no tiene mucho sentido. Ahora, esto es un costo muy importante para el crecimiento económico, porque si yo me levanto una mañana, yo soy un productor agropecuario, imagínense, no soy productor agropecuario, pero imagínense, y me levanto y veo que pusieron un cepo cambiario muy fuerte, lo cual me va a terminar distorsionando el precio al que yo exporto versus el precio que recibo. Me levanto y me prohíben exportar. Eso es algo que sucede en Argentina, que sucedió el año pasado, que el gobierno le prohibió a los productores de carne exportar. O sea, Argentina, que prácticamente nos caracterizamos por la producción de carne en el mundo, nos prohibieron exportar ese tipo de producto. Entonces, ¿qué empresario, qué persona común va a decidir invertir en un país en donde las reglas de juego están en un constante cambio, y en un constante cambio a favor de aquellos que gastan recursos en convencer al gobierno para que esas reglas de juego estén a su favor? Entonces, como vemos, Argentina y algunos países de la región también, perdonen que me enfoque en Argentina, estamos en un estancamiento económico desde el 2010, pero ya la decadencia venía desde hace bastantes años. Y esto es en parte por estas reglas de juego que la podemos traducir en un régimen impositivo que agobia a las empresas, una gran cantidad de regulaciones que se fueron amontonando y para tratar de tapar el efecto adverso de una regulación, pusieron otra regulación y así se fueron amontonando regulaciones que terminaron distorsionando prácticamente toda la economía, instituciones en el ámbito del sector externo, en donde tenemos una economía muy cerrada y eso, obviamente, sabemos que un menor comercio disminuye el bienestar de toda la población. Una institución monetaria. Argentina tiene una inflación del 58% en 12 meses, una inflación de 6% en un mes, cuando esa es la inflación que tienen algunos países en todo el año. Entonces, y estoy hablando más que nada de instituciones económicas, pero después seguramente Martín Krause puede hacer un poco más foco en las instituciones políticas y cómo eso afecta también al desarrollo de una economía. Así que esa es más que nada mi visión que tengo de lo que son las instituciones y cómo éstas afectan a la economía y cómo afecta a la economía, vemos que también afecta al desarrollo social, vemos que Argentina tiene un elevado grado de pobreza, ahora estamos cerca del 40%,
y cómo la solución, las perspectivas a futuro que ven los jóvenes principalmente, es que no vamos a mejorar, y por eso, en vez de votar, como se suele decir, a votar a alguien que ellos prefieran, votan con los pies y se terminan yendo del país. Entonces, yo conozco últimamente más que cumpleaños, lo que tenemos en Argentina, cuando uno se junta con los amigos, es fiesta de despedida. Así que yo creo que si uno empieza a mejorar las instituciones en vez de fiesta de despedida, vamos a tener reencuentros en Ezeiza, cosa que Ezeiza es el aeropuerto que tenemos acá en Argentina. Vamos a tener fiesta de reencuentro, cosa que sería muy bueno porque eso significaría que Argentina encontró un lugar para que los jóvenes puedan desarrollarse. O sea, que irse a otro país no sea por escapatoria, sino que sea por unas mejores oportunidades laborales y esas cosas. Así que esa es mi presentación. Muy bien, Diego, muchas gracias. Le pasamos el micrófono a Elena. Elena, bienvenida. Además, Elena es de Honduras y Honduras está estrenando gobierno. ¿Cuál es el compromiso con instituciones en esa área? Pues sí, que también desafortunadamente pues condena a mucha gente a la migración, etcétera. Elena, bienvenida. ¿Qué piensas al respecto de todo esto? Hola, Eduardo. Muchas gracias y muy contenta siempre de compartir en Voces, que son espacios donde nos sentimos, como dice el nombre, en libertad de poder hablar y poder analizar. Bueno, sí, estamos estrenando gobierno, pero más que estrenar gobierno, estamos estrenando sistema, ya que pasamos a un sistema socialista por primera vez en la historia del país. Ya caímos, ya estamos en ese club. Y bueno, las instituciones, y se está viendo precisamente en este momento más que nunca, es cómo son puestas al servicio de intereses no solo personales y particulares, sino intereses políticos sectarios. Aquí pasa algo muy curioso, y es que las instituciones cambian de nombre cada año, cada 2 años. Yo a veces me pierdo como, ¿y esta organización de la que están hablando cuál es? Ah, no, es que es Secretaría de Salud, que ahora se llama de otra forma. ¿Por qué? Porque llegó un nuevo secretario que pensó que cambiándole el nombre entonces iba a ser mejor y la gente se iba a olvidar de lo que había pasado antes, cuando seguimos sin tener medicinas en hospitales. Entonces, casualmente antes de entrar a esta grabación, tenía una discusión con alguien porque el Congreso Nacional en este momento lo que está haciendo es, desde hace 3 meses, desde que entraron al poder, es derogar, todo lo que había hecho el gobierno anterior sin ponerse a desmenuzar estas aprobaciones, estos decretos que estaban aprobados, si eran buenos, si eran malos, si se podían mejorar, si se podían modificar. Entonces, tenemos serios problemas ahorita de inestabilidad, de no saber qué va a pasar mañana, cuál va a ser la nueva ley que se va a derogar. Acaban de quedar 14.000 maestros sin una plaza fija en el sistema, que son los que atienden a los niños más pobres en el interior del país, por el simple hecho que había sido un decreto que había sido aprobado por el gobierno anterior. O sea, no hay más justificación. Se derogó la ley del empleo por hora, también por la única justificación que había sido el gobierno anterior, y de que son conquistas populares, que son conquistas que el pueblo exigía, dicho por ellos. Entonces, eso es lo que estamos teniendo. Y a mí me gustó mucho en la presentación del índice, cómo extrapolaba Martín el índice de calidad institucional con el tema migratorio. Y es de todos sabidos que Honduras es de los países más expulsores de personas, por lo menos en el norte de Centroamérica. Se emigran al día 650 personas de forma irregular, y estamos ocupando los primeros lugares en todos los índices mensuales, en todos los reportes mensuales oficiales, tanto de Estados Unidos como de México, de personas solicitando refugio, siendo aprehendidos. Se detienen alrededor de 100 menores migrantes solos en frontera estadounidense.
Entonces, creo que la mejor evaluación que podemos hacer si las instituciones en Honduras funcionan o no funcionan es ver qué está pasando con las personas que están huyendo del país. Porque desgraciadamente, como lo mencionaba Diego, no podemos decir que es que yo tuve opciones. Entonces, una de las opciones que tenía era irme a Estados Unidos o a España o a Italia, que son los destinos buscados por los hondureños. Y también me voy a atrever a hablar por Guatemala y por El Salvador, porque al ver las cifras, si bien El Salvador está en menor escala, pero también son cifras importantes, y Guatemala muchas veces incluso rebasa a Honduras en estos datos que se manejan. Entonces, creo que no se necesita ir mucho más allá para saber si las instituciones están haciendo o no su trabajo. Tenemos en el tema educativo, tenemos una deserción en los últimos 2 años de 150,000 estudiantes. El gobierno no está, ni el anterior ni el actual, no están queriendo usar el término desertor porque saben que no funciona, que son niños que ya no están en el sistema, que lo abandonaron. Entonces, si los sistemas educativos, si las instituciones educativas funcionaran de una forma idónea, pues tampoco yo como mamá quisiera que mi hijo se saliera o lo estaría ubicando en instituciones privadas, que también es lo que pasa. Una privatización de facto que hay en el sistema educativo por la deficiencia que tiene el sistema público. Entonces, a grandes rasgos y sin querer sonar más fatalista de lo que probablemente ya he sonado, eso es lo que está pasando en este lado del hemisferio. Pues tenemos mucha desconfianza de las personas, ya cuando se sabe que hay que hacer un trámite público, es una calentadera de cabeza y todo el mundo empieza a preguntar si alguien tiene un contacto en cierta oficina, pues para poderlo hacer más ágil. Entonces, tanto estos enrollos como para promover la irregularidad, en la tramitología, como la opacidad como política de Estado, pues también nos dejan ver muchas deficiencias del sistema y de la no funcionalidad de las instituciones públicas. Muchas gracias, Elena. Le paso el micrófono a Litzai. ¿Qué piensas alrededor de este desafío que es la calidad institucional en la región, ¿no? Bueno, un gran saludo para todos y muy contenta de compartir este espacio para comentar acerca de estos temas que son muy importantes y sobre todo si vemos lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo en nuestra región. No voy a ahondar en lo que ya sabemos desde el punto de vista de Venezuela, específicamente en lo que yo llamaría hoy en día las lecciones aprendidas si nos enfocamos en este aspecto desde el punto de vista de las instituciones y de su calidad. Y Diego comentaba desde la percepción o desde la perspectiva de nosotros los economistas, hablando o haciendo referencia a ese entorno de negocios, y había una palabra fundamental que se desprendía de su mensaje, y es el tema de la confianza y de la credibilidad en las instituciones. Y lo que hemos tenido a lo largo de los últimos años es una menor confianza en las instituciones y es precisamente por esa desmejora de la calidad. Y esto lo podemos ver no solamente desde los ciudadanos, visto nosotros como ciudadanos, sino también desde el punto de vista, bueno, si nos clasificamos en agentes económicos. ¿Cuál es la confianza que tiene, por ejemplo, un consumidor de ir a una institución a hacer algún reclamo, bien sea por temas de precio, por temas de calidad o a levantar la voz desde el punto de vista de lo que puede considerar desde su aspecto que le esté afectando algún tipo de regulación? Y del otro lado, cuando hablamos desde el punto de vista, por ejemplo, del entorno de negocios, esa predictibilidad que no puede haber porque muy probablemente hay instituciones, y cuando me refiero a instituciones me refiero a los organismos públicos que se suponen tienen la competencia de llevar a cabo algún tipo de enforcement de alguna ley o de intervenir y garantizar condiciones para que fluyan, por ejemplo, transacciones. Entonces, al final lo que vemos es que ha disminuido y bueno,
cuando revisaba los resultados del índice de calidad, lo conectaba con un estudio de uno de los multilaterales, del BID, en donde precisamente hablaba de cuáles son los niveles de confianza de los ciudadanos de nuestra región en nuestras instituciones, en la gobernanza. Entonces eso nos tiene que no solamente llamar a la reflexión, sino desde el punto de vista de ver qué ha seguido ocurriendo y qué podemos hacer. Porque nada ganamos tampoco con tener gran cantidad de instituciones si no son eficientes, si no dan la cobertura y satisfacen la demanda de los ciudadanos, de los empresarios, de la sociedad civil en general. No tenemos nada, no ganamos nada con tener un compendio de más de 100, de 120, de 130, de 150 leyes, si esas leyes no son eficientes. Y cuando hablamos de eficientes es que cumplan su cometido inicial, pero que adicionalmente no generen costos de transacción para los individuos. O sea, nada ganamos, por ejemplo, con tener 7, 8, 80 pasos para que, por ejemplo, se pueda registrar una empresa o para que una empresa pueda realizar importaciones o exportaciones si eso se hace en 5 o 6 meses. O sea, al final del día debemos apuntar a las normas y a las instituciones que están desde el punto de vista del sector público dispuestas a que se haga bien un trabajo, a que eso se cumpla. Para nadie es un secreto también que en otras instancias más allá de lo económico, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las libertades individuales, con el tema de justicia, ¿cuál es la calidad de esas instituciones para acceso a justicia, para que las personas realmente tengan el debido tratamiento en pro de la defensa de sus derechos, bien sea una parte u otra? Y si lo traslado nuevamente al sector, digamos, a lo que es el ámbito económico, ¿cuál es realmente la garantía, la seguridad jurídica de que las empresas puedan hacer valer sus derechos económicos? Entonces, acá lo que debe seguir en alto es el warning, es la alerta, qué sigue ocurriendo, por qué siguen siendo deficitarias, por qué no tenemos la confianza como ciudadanos, como distintos actores, como somos de nuestra sociedad, en las instituciones, y qué debemos seguir también impulsando, no solamente desde la sociedad, sino también desde el punto de vista de cuando se hacen propuestas de reforma, algún tipo de, digamos, de nueva nuevas leyes, es decir, cuál es el alcance para que realmente exista esa participación y ese, digamos, ese aportar ideas en pro precisamente a un desarrollo desde el punto de vista normativo que sea eficiente. Creo que al final del día siguen siendo muchas las aristas y han salido además nuevas con toda esta situación que se nos ha originado a través de la pandemia y que en definitiva no deberían dejarse pasar, y al contrario, deberíamos poner mucha más atención a los elementos que desde cada ámbito de acción podamos estar proponiendo. Muchas gracias, Litzey. Le paso el micrófono al arquitecto, ¿no? Al que diseñó, porque lleva muchos años analizando la calidad institucional en la región. Martín, ¿cómo has visto esa evolución de las instituciones en esta región que tanto nos preocupa y que tanto queremos? Gracias, Eduardo. Te referirás al arquitecto de la Matrix. ¿Te acuerdas? Hay un arquitecto total, ahí. Total. Ok. Bueno, sí, la verdad es que hubo un deterioro. Por cierto, en todo el mundo, cuando surge la pandemia, la primera reacción de la gente en general es de que el gobierno haga algo. Es decir, la gente misma pidió que el gobierno haga algo. Y a los políticos no hay que, cuando uno le pide que hagan algo, lo van a hacer, y lo van a hacer tratando, además de consolidar el poder que ya poseen, y en lo posible de aumentarlo. Así que no les cuesta nada eso. Lo importante después es cómo volvemos a una situación de, no digo de calidad, pero mínimamente de normalidad en relación a la situación existente anterior. La idea de que ante una emergencia existan se soliciten y se den poderes de emergencia, la verdad que es una idea que todos los, llamemos los padres intelectuales de la idea de la República, todos ellos consideraron y hablaron sobre eso. Uno lo puede encontrar en Maquiavelo, en Rousseau, en John Locke, en Montesquieu, en Benjamin Constant, todos ellos tienen
y reconocen que de pronto, ante una situación inesperada, un gobierno puede tener la necesidad de tener poderes de emergencia. Ahora, el punto y lo que hace a la calidad institucional y hace a la República es que instituciones en última instancia son límites al poder. Entonces, ante la presencia de un fenómeno así, que requiere poderes de emergencia, ¿cuál es una solución institucional o republicana? Bueno, lo que estos autores señalan es el poder legislativo otorga un poder de emergencia por un tiempo limitado. Cuando pasó ese tiempo limitado, se acabó, y luego, y acá viene el componente de lo que no está ocurriendo con nuestros países, hay una revisión y una rendición de cuentas de cómo se utilizó ese poder. Hubo algún tipo de abuso, etcétera. Bueno, eso no ocurre. Muchos de los países de nuestra región obtuvieron esos poderes extraordinarios, dictaron todo tipo de normas, cuarentenas, y que implicaron un alto costo para todos nosotros, y ahora que pasó, muchas de esas medidas han quedado atrás porque la gente las empezó a desobedecer, porque al principio es cierto que la gente pidió que el gobierno haga algo, pero a los 3 o 4 meses, cuando todo el mundo empezaba a sentir ya el impacto económico y social de esas medidas, la gente empezó a desobedecer, a salir igual, y los gobiernos detrás de eso empezaron a aflojar con todo ese tipo de medidas, pero no ha habido ninguna revisión. En ese sentido, dentro de estos autores, me llamó mucho la atención, hay un constitucionalista inglés que se llamó A.B. Dicey. Y que decir constitucionalista inglés es algo raro porque no tienen una constitución escrita, pero digamos, tienen normas constitucionales. Y Dicey cuenta que en el caso de Inglaterra, estos poderes de emergencia eran otorgados por el Parlamento, pero aquel que los recibía, no solamente los recibía por un tiempo y un periodo limitado, sino que además estaba sujeto a todo tipo de demandas judiciales por cualquier ciudadano que haya visto violado sus derechos o dañado su propiedad y su vida por las medidas extraordinarias que se tomaron. Lo cual le pone un límite fenomenal, porque aquel que recibe ese poder dice, yo tengo que estar, imagínate el cuidado que tiene que tener, porque si no, en cuanto esto se termine, me cae una lluvia de juicios que voy a tener que afrontar personalmente. Me pareció eso bastante interesante, debo decir. Así que lo que hemos visto es ese otorgamiento de poderes extraordinarios, pero no estamos viendo que ahora se haga una revisión acerca de cómo fueron utilizados y que se tomen medidas en caso de que se haya abusado, etc. Por otro lado, viene la cuestión económica, el costo económico, que fue alto, por supuesto, en la región, como lo fue también en muchos otros lugares, pero que le está costando a América Latina recuperar. En uno de los últimos informes de pronósticos o perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario, ellos dividen por regiones, y la verdad que la región de América Latina y el Caribe aparece con el pronóstico más bajo de recuperación durante este año y el año que viene. El fondo dice que la economía de toda la región va a crecer este año 2,4 y el año que viene 2,6. Pero Estados Unidos este año va a crecer 4, dice, el euro 3,9, Oriente Medio y Asia Central 4,3, Asia 5,9, incluso África 3,7, es decir, todo el resto de las regiones estaría recuperando incluso más rápido que América Latina. Ahí hay un costo que va a costar recuperar. Así que, en definitiva, dentro de toda la región hay países que ahora están haciendo mejor que otros, ¿no? Y si bien uno puede decir que existió ese deterioro, existió en todo el mundo, no solamente en América Latina. Pero en América Latina hay países que la están haciendo mejor. Podemos hablar de cualquiera de ellos que a ustedes les interese, pero lo que me parece más notable es siempre hubo 3 países latinoamericanos que están en las primeras posiciones, que son Chile, Uruguay y Costa Rica. Bueno, ahora lo que vemos es que Chile está poniendo en peligro ese liderazgo porque está discutiendo una constitución en términos que, la verdad,
en caso de que termine siendo aprobado, obviamente lo van a hacer caer en términos de calidad institucional. Y por detrás de Chile viene subiendo desde regularmente y lentamente desde hace años Uruguay, cada vez mejorando más sus instituciones, y yo creo que de seguir esta tendencia, el año que viene o el otro, Uruguay lo va a pasar a Chile, va a pasar a ser el país de mejor calidad. Estos tres han estado siempre y en el caso uruguayo continúa su crecimiento. Hay otros países también que han tenido alguna tendencia a mejorar, podemos verlo eso. Y después también hay otros que han estado siempre en el fondo, ¿no? Cuba, Haití, Venezuela, siempre en el fondo y siguen ahí. Y no parece por el momento haber cambios que mejoren su situación. El resto, ya te digo, algunos un poco mejoran, otros caen, pero lo importante en el tema institucional siempre, más que, además de ver el resultado de un año al otro, es ver la tendencia, porque como el cambio institucional es lento, entonces lo que importa es ver cuál es la tendencia durante varios años, ¿no? Eso es lo que va indicando el camino de un país. Bueno, sí. Hasta acá, gracias Eduardo. No, muchas gracias Martín, estaba muy interesante. La segunda pregunta va un poco por eso, ¿no? El cambio institucional es forzosamente lento, es una cosa que requiere tiempo, que requiere que también la sociedad digiera, ¿no? Ese sistema de normas, de pautas de conducta que regulan la interacción entre personas, utilizando a North, ¿no? Y la cosa es, claro, para los que nos ven y para dar esperanza a los que nos ven, ¿no? Porque hay que tener esperanza al futuro, ¿no? ¿Cómo reparar el daño causado al entorno institucional, después de lo que ha sucedido con la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué primeras medidas habría que ir lanzando a través de think tanks, moviendo en entornos universitarios, a través de prensa? ¿Qué hay que hacer, ¿no? ¿Se trata solamente de simplificar la arquitectura institucional? ¿Se trata solamente de volver atrás y que esas medidas de alerta que se tomaron por una situación de emergencia, que era la pandemia, en determinado momento se reviertan? ¿Qué consideran que hay que hacer, ¿no? para una cosa que creo que es muy importante, y es proteger en mayor o menor medida la estructura de derechos y libertades de las personas, ¿no? Esa sería la gran misión, ¿no? Y le paso en este caso, porque aquí rotamos siempre un poco a la locura todos los turnos de palabra, le voy a pasar la palabra a Litzay. Litzay, ¿qué piensas al respecto? Fíjate, mencionabas algo importante, que se puede seguir haciendo desde los think tanks y desde las universidades, y aquí definitivamente tiene que continuarse el trabajo de la reflexión, de la discusión, de generar propuestas. Fíjense que desde CEDICE no se ha descansado en el hecho de discutir los temas, pero discutir no solamente desde el punto de vista de analizar qué ha estado ocurriendo, sino de proponer, de decir, mira, estos siguen siendo aspectos fundamentales que debemos tomar en cuenta al momento de nuevas legislaturas desde el punto de vista de normas o desde el punto de vista de esos cambios en las instituciones, entiéndase, todos estos entes. Y en el caso particular de lo que es la parte académica, sigue siendo fundamental esa conexión por dos razones importantes. Primero, por lo que representa la universidad como el concepto que tenemos. Y en segundo lugar, porque precisamente de allí están surgiendo las nuevas generaciones. Entonces es muy importante que en esos espacios desde el punto de vista académico y en estas alianzas que se puedan dar desde el punto de vista de los think tanks, pues se pueda seguir teniendo esos espacios. Y es una labor en la que no debemos cansarnos, en la que debemos seguir, porque todos los días surgen temas nuevos, todos los días hay aspectos nuevos que hay que considerar, y yo creo en lo particular, mencionaba el profesor Krauss y lo mencionábamos con respecto al estudio, se habló mucho de los estados de excepción que se decretaron en el marco de la pandemia. En el caso de Venezuela hemos tenido muchísimos años con estados de excepción. Entonces, al final del día, esto es parte de nuevo de esas lecciones aprendidas y nada, necesitamos seguir teniendo
estos espacios necesitamos seguir fomentando la discusión, en donde por supuesto habrá distintas matices, distintas ideologías, pero al final del día tiene que haber un respeto y un reconocimiento a lo importante que son las libertades. Y de nuevo, no solamente desde el punto de vista de las libertades individuales, sino todo el conjunto de libertades que precisamente en armonía y bajo un correcto balance permiten el desarrollo de los ciudadanos desde las distintas aristas en donde se encuentren. Muchas gracias, Lechai. Le paso el micrófono a Diego. Diego, ¿qué piensas al respecto? Bueno, coincido bastante con Lechai. No sé si dije bien tu nombre. ¿Cómo es? Que creo que hay que seguir dando el debate para tratar de convencer a la mayor cantidad de personas de que las instituciones que hacen que una economía crezca, que se desarrolle un país, son las instituciones de mercado las que establecen unas reglas que son claras, que permiten a los individuos poder desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Que no le dicen a la gente lo que hay que hacer, sino que te marcan las reglas de juego y en base al esfuerzo de cada uno, en base al mérito que uno va haciendo en el día a día, y a su propio esfuerzo, va a terminar logrando los objetivos que uno se plantee. Quizás uno tenga el objetivo de ser millonario, entonces se va a tener que esforzar mucho. Obviamente, tampoco hay que estar en el hipotético, no hay que nublarse y decir, bueno, todos partimos del mismo punto de partida. No, eso obviamente cada uno parte de distintos puntos de partida, y lo que hay que lograr es un entorno en donde, si una persona nace en una clase social baja, tenga la oportunidad de ascender socialmente, que haya oportunidades de movilidad social, y eso yo creo que las instituciones son clave para establecer ese entorno. Ahora, como think tank, nosotros tenemos que proponer reformas estructurales, más que nada hablo del entorno argentino, para cambiar de cuajo todo lo que es las leyes que hoy están en Argentina, y no solo las leyes, sino como decía, este clima de negocios que hay en nuestro país para que las empresas vengan e inviertan en nuestro país. Porque hoy en día no solamente que no entran inversiones para generar empleo, sino que las empresas están yendo. Con el nuevo gobierno hubo una salida muy importante de empresas, se fue la TAM, la aerolínea, se fue Falabella, son empresas de renombre que en cualquier otro país esa salida hubiese implicado un shock a toda la población, porque quieras que no, son empresas muy grandes que generan mucho trabajo y están en la cotidianidad de la gente. Entonces, que se vayan ese tipo de empresas tiene que encendernos la alarma para decir, bueno, acá hay algo que no está funcionando y hay algo que hay que hacer. Bueno, y en ese hay algo que hay que hacer, nosotros tenemos que decirle, bueno, estas son las cosas que hay que hacer, porque nosotros ya estudiamos y sabemos que funcionan, porque se establecieron en otros países y claramente funcionaron. Entonces no hay que inventar la pólvora, sino que hay que proponerles cosas que efectivamente alguien ya las utilizó y le fue bien. Así que yo creo que ese es un poco el desafío. Más que nada para continuar haciendo lo que se venía haciendo y tratar de aggiornarse un poco a los problemas que hay, que siempre surgen nuevos, pero tratar de encontrar, de saber cómo transmitir también que nosotros tenemos la solución a los problemas que hay en los países de Latinoamérica. Muchas gracias, Diego. Le paso el micrófono a Martín. Martín, ¿soluciones a corto plazo? Si es que hay, sí, esperemos que sea. Yo creo que deberíamos promover, como dije, instituciones son límites al poder, entonces deberíamos promover límites más estrictos al poder. Digo, cuestiones tales como, por ejemplo, miren, esta cuestión de tomar decretos de emergencia o decretos, aquí se llaman de necesidad y urgencia, no
se acabó, el Ejecutivo no puede dictar eso, todo, esto tiene que ir al Congreso, y en el Congreso incluso estas medidas que limitan derechos básicos y fundamentales de la gente deberían ser en todo caso aprobadas, pero con mayorías más grandes todavía. 2/3 de los votos o algo así. Es decir, si todo el mundo se va a tener que quedar encerrado en su casa, bueno, a ver, no es una cuestión de que es un decreto del presidente, es una cuestión de que se juntó un parlamento, los parlamentos ahora ya todos saben trabajar online, ¿no es cierto? Porque se pusieron pantallas con toda la pandemia, ya está todo eso. Así que si no aprueban una ley en 30 días, pongámosle un plazo, entonces no va. Y además, apruébenla con una mayoría tal que requiera un consenso de todas las fuerzas políticas, quiere decir que la emergencia es en serio y que realmente hay que tomar algún tipo de medida. Pero no que sea así livianamente, de que simplemente un presidente firme un decreto que después nunca le rinde cuentas a nadie, ¿no? Cuestiones como esa. Es decir, muchos de los problemas que se presentan en nuestros países son de orden institucional más que de, diría hasta de políticas públicas, ¿no? Yendo, por ejemplo, en cuestiones económicas, un mayor grado de control respecto a la disciplina fiscal. No puede ser que se aprueben presupuestos y después los presupuestos nadie controle si se cumplen, si no se cumplen, si efectivamente se gastó. ¿Para qué está el presupuesto? En muchos de nuestros países no hay un control de eso. Bueno, en otros hay una malísima institucionalidad en términos de la moneda y la política monetaria. Ahí requeriría también soluciones de tipo institucional, no ya una determinada política económica. Va mucho más allá lo que hace falta hacer. Pero yo creo que ese tipo de reformas son reformas para consolidar las instituciones en términos de límites al poder, ya sea límites en la toma de medidas, límites en el abuso del gasto, límites en el abuso de la emisión monetaria, etc. ¿Okay? Muchas gracias, Martín, muchas gracias. Y le pasamos el micro para cerrar esta ronda a Elena. Elena. Creo que este es el momento en el que los think tanks, las organizaciones, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros de poder dar propuestas y de poder incidir en esas reformas que tanto hemos querido hacer o hemos querido poner sobre la mesa durante mucho tiempo. Y es que si hay algo que tenemos ahorita palpable todavía, en unos países más que otros, según se fue haciendo la apertura, es que la gente en general valoró más que nunca las libertades, porque el peso del Estado se sentía como una bota en el cuello de cosas tan extremas como pasó en Honduras, de permitirnos salir cada 15 días según el dígito final de tu tarjeta de identidad, hasta seguimos con la obligatoriedad de mascarillas en espacios cerrados. Entonces, o aquel famoso tema de qué negocios y qué rubros y qué trabajadores son esenciales y cuáles no. Entonces creo que luego de haber afectado su bolsillo, porque al final eso es lo que más despierta a las personas, es ese sentir el control de manera exacerbada sobre sus vidas. Entonces ahora es cuando nosotros entramos y decimos, esto es lo que hace el Estado siempre. Lo que pasa es que a veces lo notan y a veces no. Esta vez lo notamos de manera exponencial, pero es igual cuando deciden qué hacer con los impuestos, qué no hacer con los impuestos, o qué controlan, qué parte de nuestras vidas controlan. Entonces, creo que una vez las personas siendo conscientes de esto, entramos nosotros a decir, ok, ya una vez sucedió esto, que no vuelva a suceder. Porque si algo es claro que no sabemos, ya los gobiernos midieron las temperaturas y ya saben de qué botones pueden tocar para quitarnos nuestras libertades nuevamente. Entonces, nosotros en Fundación Eleutera, un poco partiendo de esto y siendo muy conscientes que aquí no hay conciencia del poder que tiene el contribuyente, justamente hemos decidido enfocar mucho esfuerzo hacia ahí,
hacia no solamente hacer propuesta de política pública, de reforma, en aras de un poco aliviar al contribuyente en cargas y que pueda sentir un poco de respiro y oxígeno para poder invertir o poder emprender, sino también en educar, porque a veces los liberales caemos en un tema de que creemos que todos lo sabemos todo y de que estamos hablándole a gente que maneja nuestros temas. Y a veces tenemos que empezar desde detallitos muy mínimos para poder llegar al público en general y a la sociedad en general. Entonces, creo que en este, tenemos un momento valioso que desgraciadamente pasó como pasó e incluso vidas perdidas, pero que podemos capitalizarlo y podemos sacar lo mejor de ello en pro de poder establecer de una manera sólida una agenda de en pro de la libertad económica, libertad individual y las libertades que sean, ninguna menos que otra, y al final demostrar cómo todas funcionan juntas y que solo así podemos buscarla y encontrar la prosperidad. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues ya casi sin querer, como suele pasar en esta casa, el tiempo se nos va porque claro, uno va hablando, pero para acabar, Martín comentaba antes que efectivamente son tres los países que siempre quedan bien ubicados, ¿no? Yo veía el índice de BIDEM, que es, o sea, también sobre calidad democrática y tal, y las únicas democracias liberales eran Costa Rica y Uruguay. Chile ya ha descendido a democracia electoral, ¿no? Entonces, la pregunta es, también Martín decía, aquí lo que hay que observar son tendencias, porque, claro, los cambios son lentos. Parece que la mayor parte de países en la región están como en una encrucijada, ¿no? Tienen la oportunidad o de ir, digamos, hacia un esfuerzo de protección de la democracia liberal, protección del Estado de Derecho, protección de las libertades, defensa, aunque en muchos países de la región desafortunadamente no hay una reflexión seria sobre la descentralización, que es otro mecanismo de dividir el poder, se puede ir hacia ahí o se puede ir hacia el otro lado, ¿no? ¿Por dónde creen que va a ir jugando un poco a establecer una predicción de lo que nos viene, ¿no? Porque parece que esta década viene complicada para América Latina, no solo el año, ¿no? Las elecciones las están ganando quienes los están ganando. Ahora en Colombia toca Petro, que tiene una visión muy particular, también públicamente reconocida por todos. Pero ¿cómo ven la tendencia y quiénes van a ser, digamos, las luces? ¿Va a ser Uruguay la gran luz de la región iberoamericana en los próximos años, resultado, bueno, de buenas medidas y de un compromiso con las libertades, etcétera? Le paso esta vez la palabra, en primer lugar, a Martín, que fue el que me generó la idea para esta cuestión, hablando de Uruguay y tal. Martín. Bueno, la verdad que no es mi fuerte pronosticar el futuro, debo decir, pero eso es bastante difícil. El problema que veo también en América Latina es que estamos en una época en la cual la región no se define. Hubo otros momentos en los cuales uno encontraba una tendencia clara para un lado o para el otro. Es decir, típicamente América Latina fue a gobiernos populistas con programas económicos inspirados en la doctrina de la CEPAL en los años 80, por ejemplo. Y después toda América Latina fue al, llamémosle, consenso de Washington en los años 90. Pero ahora no se ve una, no veo yo una tendencia de ese tipo. Veo países que van todos descontentos de lo anterior y ahora van un poquito para el otro lado. Y después, cuando van para el otro lado, por ejemplo, Brasil, quizás cosa increíble, descontento con Lula. Bueno, venga Bolsonaro. ¿Y ahora qué? ¿Descontento con Bolsonaro y venga Lula de nuevo? Es un delirio. Todo eso. Digo, ¿qué le,
¿Qué le pasa a la gente que de pronto desecha, digamos, a un gobernador, etcétera, y después al mismo lo vuelve a llamar, ¿no? Y lo mismo podríamos decir acá con los Kirchner, Macri, después Alberto Fernández. Es decir, hay alta confusión, me parece, y creo que también tiene que ver con el hecho de que en América Latina somos muy, muy predispuestos a pensar en quién va a ser la figura salvadora que nos va a llevar para un lado o para el otro, en vez de estar pensando, ya que estamos hablando acá de esto, cuál es el marco institucional que va a ser que nuestros países progresen al margen de quienes estén allí en esa situación, ¿no? Y eso parece que no es como pensamos. Estamos pensando, bueno, a ver quién es el que nos salva, y la verdad que nunca nos salva nadie al final. Claro, es una cosa de exacto, hay fe en la persona y en el caudillo, y sin embargo en las normas no hay ninguna fe, todo depende. Claro, es un problema. Le pasamos el micro a Diego. Diego, ¿qué piensas al respecto? Bueno, yo como economista tampoco soy bueno con las proyecciones, nada, mentira. ¿Cómo es? No, yo estoy un poco como Martín, no hay algo muy claro. Los giros a la izquierda que se fueron dando tampoco están siendo muy exitosos. Vemos el caso de Castillo en Perú, que ya tuvo dos intentos de vacancia, que conociendo a los peruanos va a haber un tercero en algún momento que nos va a sorprender. El caso de Chile, Boric perdió bastante apoyo en los pocos meses que estuvo, y la constitución, que si bien si se llega a aprobar, como mencionaron, sería un deterioro muy importante en las instituciones, según las encuestas también tiene un gran nivel de rechazo. O sea, quieren cambios constitucionales, pero no quieren ese cambio constitucional. Entonces, si bien hubo un giro a la izquierda y quizás se siga profundizando con las elecciones de Colombia y quizás las de Brasil, tampoco veo que un giro tan a la izquierda como se pensó que iba a suceder se va a terminar dando, y quizás estas malas experiencias del retorno de la izquierda terminen dando vuelta a la tortilla, y quizás Argentina, perdón por ser un poco autorreferencial, viste, los argentinos tenemos esto de pensar que somos nosotros los que vamos a hacer el cambio. En 2023 Argentina tiene una elección que probablemente el gobierno actual no logre la reelección, y ese puede ser un puntapié para marcar la cancha regionalmente, y quizás sea un golpe muy fuerte que termine después dando vuelta quizás a otros países de la región. Digamos, Perú, cuando se acabe el gobierno de Castillo, quizás la mala experiencia que están teniendo ahora traiga un candidato más con nuestras ideas. Chile, si llega a fracasar la constitución, cosa que ojalá suceda, quizás traiga una constitución o la anterior, o alguna con mejores ideas. Ecuador tiene a Lasso, hay que ver cómo sería un potencial gobierno de Petro. Es decir, en la región se está dando quizás un tropezón de la izquierda que puede ser aprovechado por las ideas liberales. Así que me parece que ese es... De vuelta, soy economista, puedo fallar y solemos fallar, pero así que vamos a ver qué pasa, pero esa es mi humilde opinión. Muchas gracias, Diego. Le paso el micrófono a Elena. Elena, ¿cómo ves estos próximos años para la libertad, para la democracia, para la calidad institucional? Bastante exótico el panorama. Creo que está muy complicado. Estamos volviendo al ciclo del establecimiento de izquierda, socialista y todos los calificativos que pueda tener. Pero, como decía Diego también, estamos viendo una pérdida de capital político bastante rápido. En Honduras también está sucediendo eso. Valga la pena aclarar que el gobierno actual ganó con un total de 3.7 millones de votos,
Eso en nuestro país, que es una población de 9 millones, es muchísimo. Ha sido de las votaciones o la votación mayoritaria en la historia de la democracia de Honduras, que tampoco tiene mucho, tiene 30 y 40 años. Pero en apenas 3 meses ha perdido muchísimo capital político, porque la gran mayoría de esos votos no fueron de sus bases de voto duro, fueron personas que estaban bastante ya desencantadas y desesperanzadas con el gobierno que habíamos tenido del Partido Nacional durante 12 años, querían un cambio y ahí está el cambio. Entonces es un cambio que solo ha promovido desempleo y desincentivar la inversión. Entonces, sí estamos viendo, por otro lado, que a diferencia de otro momento, como fue aquel momento del Foro de Sao Paulo, que ahora es el Grupo de Puebla, solo van ahí cambiando nombre, pero que no les está resultando, al parecer, como la fórmula como en otros momentos. O sea, probablemente había más dinero, probablemente eran ideas más novedosas en aquel momento a lo que son ahora, pero que estamos teniendo otra vez, pero lo que sí vale la pena recalcar, que en este momento tenemos el poderío de China encima de nuestra región, en Centroamérica especialmente, queriendo entrar en Honduras y en Guatemala, y tenemos el vecino aquí que le rinde todos los honores a China, como ser presidente Bukele en El Salvador. Entonces también ese otro componente nos puede distorsionar un poco las predicciones, pero tratando de ser lo más positiva posible, creo que es un gran momento para nuestras ideas, para tratar de hacer la diferencia y tratar de devolver la esperanza a la gente, que eso es una desesperanza endémica en nuestra región. Muchas gracias, Elena, y le paso la palabra a Litzay para cerrar esta tertulia. Seguro, muchas gracias. Lo primero que debo decir es que, en lo particular, América Latina y el Caribe, desde mi perspectiva muy particular, siempre somos un déjà vu recurrente en muchas cosas, en muchos aspectos. Pero en aras del tiempo, creo que tanto el profesor Krauss como Diego y Elena han circunscrito, y me uno a lo que han planteado. Va a ser una década de grandes retos. Probablemente veremos nuevamente altos y bajos desde el punto de vista de cómo se da tanto el camino de la libertad, como también desde el punto de vista de cómo van a avanzar las instituciones. Y creo, y de nuevo, uno de los aspectos más importantes es, y Elena lo decía, cómo seguimos marcando la diferencia, cómo seguimos haciendo y teniendo esos espacios para debatir ideas y para proponer. En definitiva, es un reto, y sobre ese reto tenemos que seguir andando y seguir, por supuesto, con la convicción de querer hacer las cosas bien y de querer, por supuesto, sumar para que, entre otros elementos, nuestras instituciones logren levantarse sobre sólidas bases que permitan que, ante distintas circunstancias, no flaqueen y, al contrario, se mantengan, porque, de nuevo, instituciones sin calidad, instituciones ineficientes, significa daños a la población, daños desde el punto de vista de respeto, de respeto a derechos, de espacios en donde no se pueden conseguir precisamente esos elementos que el rule of law, por ejemplo, son muy necesarios dentro de los distintos pactos sociales. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por todo, por su tiempo, por la colaboración y por ser parte de este evento y de este programa de Voces de Libertad, serie de tertulias organizada por Caminos de Libertad. A los que nos ven ya saben, más reflexión institucional y menos confianza en los políticos, más sociedad y menos Estado, que siempre son principios que está bien tener claros, ¿no? Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos.